pásale a tu vecino. En las manos luchando por vivir. Dentro del huracán que le atropella, que le asfixia y que le atrapa, que tanto le hizo sufrir. Lo importante era al fin su manera de sentir. La esperanza le jugó malas pasadas, devolviéndole en revancha el afecto. Sentir como una flor donde no existe condena. Si se trata de lo ella, el viento va peinándote. Sé que es posible que esconda su amor bajo un rincón sin dejar ese ver. Si por un beso pones la vida, ¿qué importa tu sexo? Si pones el alma en cada gesto de amor que le dabas como una mirada a tu pasado y quizás emocionado te preguntas el por qué. ¿Valió la pena acaso tanto esfuerzo soportando tempestades por sentir como una flor? Sonríes con más fuerza contemplando esta vez que en vez de un huracán ya solo hay prisa. La muerte no se fija si se trata de ella. Amor bajo un rincón sin dejar estar.
alma en cada gesto de amor que le dabas. Como una flor sientes dolor al deshojarle el corazón. Sientes la espina que rompe su llanto. Si por un beso pones la vida, ¿qué importa tu sexo? Si pones el alma en cada gesto de amor que le dabas. Como una buenas noches, saludos. Dije que me iba a tomar un break hasta el lunes, pero es que no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Saludos, ¿cómo están? ¿Están bien? Comparta este live porque hay gente que de pronto no saben que estamos en live. Como dije que no venía hasta el lunes, nuevamente. ¡Qué embustera! Y eso que no venía, ya no aguanta presión. Pero bueno, aquí estamos, señores, en pie de lucha. Y bueno, vamos a comenzar porque tengo mucho material que quiero compartirles. Vamos a hacer un repaso de las vigilias que se han celebrado por Alexa. Han estado viendo imágenes. Estas imágenes fueron captadas apenas minutos de la vigilia que se celebró en la calle de la Resistencia, la calle Fortaleza, lo que se le conoció y se le bautizó en el 2019 como la calle de la corrupción. Así que hoy tenemos pues una vigilia cibernética también para que podamos ver, ¿no? De alguna forma, qué es lo que ha estado sucediendo en San Juan. Y vamos a sí, vamos a ver. Hay un periodista que estuvo en la vigilia. Comenzando, no, prácticamente no había nadie, él estaba haciendo un reporte. Buenas noches, amigas y amigos. Saludos en esta noche del sábado 29 de febrero del 2020, año bisiesto, no sabemos hasta cuándo, por lo menos yo tendremos otro 29 de febrero. Mi gente, me encuentro en las inmediaciones de la calle Fortaleza con la calle del Cristo, hoy día conocida como la calle de la Resistencia, la calle del Corrupto, como fue bautizada este pasado verano del 2019. Y esta noche pues se convocó a una vigilia por Alexa, la transexual asesinada vil y viciosamente. Es una nota que ha trascendido hasta Europa. La BBC de Londres la ha publicado en su portal de internet, el New York Times también. Y bueno, hubo varias organizaciones que convocaron a esta vigilia desde las 5 de la tarde, entre ellas el Partido Independentista Puertorriqueño, Independentista Puertorriqueño. Y hemos llegado aquí, escasamente lo que hay son decena o docena y media de personas. No vemos a ninguna de las figuras públicas que hicieron el llamado, y es que uno pues se pregunta, ¿qué es una vigilia? Si convocan a una vigilia es que vamos a estar toda la noche en vela, en meditación, en reflexión, en oración. Y a esta hora del sábado son aproximadamente las 9 y 11 de la noche, o sea que es relativamente temprano. Pues no hay figuras públicas aquí, no hay ninguno de los militantes del PIP ni de los grupos que invitaron a esta expresión de duelo por la transexual asesinada en un crimen de odio hace unos días.
y vamos a acercarnos para que ustedes observen qué es lo que está sucediendo aquí. Vamos a acercarnos. Como han podido observar, pues hay silencio, hay una expresión de duelo, de meditación, de reflexión, de respeto a la memoria de Alexa. Hay personas que están orando, hay personas que se persignan, hay personas que están en una actitud de introspección profunda. Porque no asesinaron a un perro, no asesinaron a un animal, no asesinaron o no depositaron en la basura a una cosa, asesinaron a una persona, a un ser humano, a una mujer, aunque los fundamentalistas indiquen que no. Entonces, pues, vigilia. Es velar, es permanecer en vela hasta que amanezca, es pronunciar un mensaje contundente. Y a esta hora aquí no hay ninguna de las figuras públicas del PIB y de otros grupos que convocaron a este encuentro, están presentes aquí y es relativamente temprano, son escasamente las 9:15 de la noche. Vamos a observar un poco más de lo que acontece aquí. Bueno, ahí ustedes pudieron ver a este periodista que está bien bueno. Yo ve con un señor así, yo me caso. Ay, yo viviría por él. Yo le chuparía los deditos de los pies. Bueno, pues, ya. Ay, Samantha, gobiérnate, Samantha. Vamos a seguir compartiendo todo lo que ha estado sucediendo en Puerto Rico. Tengo por aquí, esto es vigilia, ok, vamos a otra parte de la vigilia de San Juan. Esto apenas unos minutos, señores, comparta este live para la gente que no tuvo acceso a qué fue lo que sucedió en la calle de la Resistencia. Esto es lo que ha sucedido en la calle de la Resistencia hoy, la vigilia. También vamos a estar mostrando visuales de la vigilia de Toa Baja, la vigilia de Cristo Cecil. O sea, estas son las vigilias de Alexa. Así que comparta que esto apenas comienza, ¿ok? Avísale a tu vecino. Exacto, avísale a tu vecino para que todo el mundo se entere, porque imagínate. Y bueno, pues disculpe, si a usted no le gusta, ¿verdad? Pues. El que no le guste, que se va para el carajo. Basta. Ok, vamos a continuar, señores. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a otro visual de la vigilia de San Juan. De nada serviría irnos de aquí para volver a chiflar de nuestros hermanos, hermanas, hermanos puertorriqueños, puertorriqueñas y de la humanidad. Aún dentro de nuestras comunidades y fuera de nuestras comunidades, tenemos que hacer.
hacerle caso al llamado que Alexa nos está haciendo. Y es precisamente el amor incondicional. Han sido 22. Alexa. Yo también una noche quise morir y nadie fue a mi lado. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos querido morir y nos podemos regresar? Y lo que piensa que es tan fácil. Por tanto, te quito obligado porque aquel hijo me invita, porque aquel socialista no tiene dinero, porque aquel latino no tiene dinero, porque aquel socialista no tiene ejército militar, porque aquel chino, porque aquel japonés, porque. Que no se merece mi amistad, que eres un perdido
que anda falto de moral y que no escriba esta canción, si es que quiero conservar buena reputación. Me dije que eres de esos que andan siempre por Condado y Bendix Street y que ande con cuidado, no se vayan a pensar que yo también soy uno más, que no debo de arriesgar ni un día por nuestra amistad. Y yo les dije ¿qué diablos saben todos ellos de tu vida? ¿Por qué no juzgan la maldad que hay en sus mentes? En vez de odiarte a ti porque eres diferente. Y hoy me pregunto, ¿de qué pecado se te acusa y te resiento? Por no haber sido más sincero tú conmigo, de haber tenido que enterarme por ahí. Me dijeron te vieron en un sitio donde hay hombres nada más, que falta de principios si se entera tu mamá. No sabe que ya sé cómo no se ha de enterar si ella fue quien te crió. Y ella me dijo que ha sido tú el más bueno y sano de sus hijos, que te respeta y que por siempre será suyo, que ha sido tú el motivo siempre de su orgullo. Y hoy les pregunto, ¿de qué pecado se me acusa y te resiento por no haber sido más sincero tú conmigo, de haber tenido que enterarme por ahí? Entre tú y yo no cambia nada, yo soy tu amiga. Que para mí tú no eres otro, tú eres el mismo, la misma, que el significado de ser hombre no es machismo. Lo que han dicho ha sido para mí una ofensa. Dame un abrazo sin temor a que no entiendan que usted es mi pana y hoy los tragos van por mí. Gracias, Yolandita. Gracias por regalarnos esa canción. Gracias, Clem Morroy, por escribirla. Porque esa canción es un himno para nuestra comunidad. Gracias, de verdad, de todo corazón.
La música, mi gente, la música. La música es algo maravilloso, es algo que yo valoro mucho. Porque nos llega al corazón, nos transforma la vida. Esta es una velada cibernética, yo no sé lo que yo estoy haciendo, pero bueno, justicia para Alexa, justicia para Kevin Fred, justicia para Rubén Baez García, justicia para todos nuestros hermanos y nuestras hermanas, gay, lésbicas, transgénero, toda la gente no binaria, toda la gente que en cualquier parte del planeta han sido atacados, los han privado de la vida, o ellos se han privado de la vida para encontrar un escape a los ataques, a las difamaciones. Y es muy triste, ¿no?, que esto esté pasando. Muy triste. Definitivamente. Seguimos viendo imágenes de lo que fue la vigilia en San Juan. Me encantó. A toda la gente que se dio cita. Gracias de todo corazón. Y bueno, vamos a seguir por aquí. La UPR también estuvo el jueves en la calle. Estas son imágenes cortesía de Noticel, como pueden estar viendo a través de la pantalla. Como siempre, Cristo Cecil haciendo frente a cada batalla. Cris, mi respeto, de verdad, todo mi amor. Todo mi agradecimiento, mi amor, Dios te bendiga. Gracias, 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 de verdad. Y a toda la gente que, poca o mucha, que se reúnen en cualquier parte, hágalo. Convoque a una vigilia por Alexa, usted lo puede hacer. Aquí no hay que ser famoso, aquí no hay que ser organización, aquí no hay que ser nadie, aquí hay que ser simple y sencillamente ser humano. Y usted puede convocar, y si usted es una chica, un chico trans o un chico gay, convoque a sus amigos, hagan una velada, una vigilia por Alexa, para que de cierta manera también con nuestros grupos, con nuestros amigos, podamos nosotros crear conciencia, educar y educarnos, aprender y aprender a desaprender. Algo que me dijo una vez Víctor Alicea y que me caló hondo. Y es cierto, hay que aprender a desaprender. Y yo creo que si cada uno, cada persona se organiza, se agrupa y hacen este tipo de acto por Alexa, vamos a crear un precedente. Vamos a mantener viva esa esperanza de que se haga justicia, que es lo más importante. Sobre todas las cosas, no podemos perder la perspectiva. No podemos perder el tiempo echando culpas. Aquí hay que buscar un culpable. No tan solo quien mató a Alexa, sino quien provocó este acto criminal a través de las redes sociales, publicando información falsa, difamando a Alexa como sátiro, persiguiéndola desde el año pasado, desde el mes de noviembre. Vienen persiguiendo a Alexa a través de este maldito portal, que lo que queremos es que desaparezca de las redes sociales. Señores, ni una más, ni una menos. Esto no puede permitirse. Todos tenemos que unirnos y exigirle justicia a las autoridades de Puerto Rico. Aquí aparecerá un culpable. Que busquen en las redes sociales, está el criminal.
En las redes sociales está el criminal, y lo estoy diciendo con toda autoridad. Busquen quién está detrás de Spouse Magazine. Hago esta condena pública porque la gente sabe de lo que yo estoy hablando. Desde el año pasado esa página viene persiguiendo a Alexa en cada pueblo. Desde el mes de noviembre me ha llegado información. Por favor, le pedimos a las autoridades, a Crímenes Cibernéticos, tienen que entrar a las redes sociales. Se está llevando a cabo una vigilia en honor a Alexa, la joven transgénero que fue asesinada esta semana allá en Toa Baja. Vamos a ver al grupo de estudiantes caminando ahora mismo hacia la torre de la universidad. Señores, desde la Universidad de Puerto Rico, la gente de la UPR convoca esta vigilia. Esto creo que fue el jueves. Mire, señores, algo que nosotros tenemos que tener bien claro es que esto no puede seguir pasando. Porque hoy nos lamentamos, mañana nos olvidamos. Y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, esto no lo podemos permitir. Este caso se tiene que esclarecer, como se tiene que esclarecer el caso de Kevin Fred, como se tiene que esclarecer el caso de Rubén Báez García, el enfermero que mataron en el motel en Carolina. No es solo un caso, son tantos y tantos casos, asesinatos que hay sin esclarecer, el niño Lorenzo, tantos y tantos y tantos casos. ¿Qué está pasando en Puerto Rico con la justicia, señores? ¿Qué es lo que está pasando con el sistema de justicia? ¿No está funcionando? Son una partida de incompetentes. ¿A dónde vamos a parar? De las personas que han sido marginalizadas en distintos sectores de la sociedad. Esta iniciativa surge espontáneamente, realizada en varios días, desde los muros de la universidad, pero la idea es que cause otros tipos de movimientos, otras maneras de resistencia, otras maneras de visibilizar, otras maneras de proteger, otras maneras de defendernos, porque nada va a defendernos por nosotros. Nosotros mismos nos tenemos que autodefender. Tenemos que implementar estrategias nuevas que no se hayan hecho antes. Por mi parte, como parte del cuerpo docente de la Universidad de Puerto Rico, yo les doy a ustedes mi compromiso con la comunidad queer y mi apoyo. Pero lo que importa hoy realmente es la memoria de Alexa y lo que representa Alexa, esa figura tan fuerte que yo creo que nos ha estremecido a todos nosotros, tal vez a familiares de nosotros, amigos de nosotros, personas que no conocemos, y rendirle algún tipo de acto de amor a una persona que no mereció lo que le sucedió. No hay una agenda clara,
lo que quisiera es que continuaran también la conversación hablando aquí, inventando desde aquí. Y les doy las gracias por haber dicho presente de un día para otro casi. Y estoy esperando que me hablen, que me escriban. Nos matan. Todos los días nos matan. Con su indiferencia, con sus chistes. Bueno, mis amores, eso es realmente lo que está sucediendo. Y yo de verdad estoy totalmente consternada porque yo no puedo entender que existan videos que prácticamente se presenció en las redes sociales este terrible asesinato. Que tanta gente que hizo publicaciones de historias falsas, manejadas vilmente por un portal, y lo digo y lo sostengo. Porque, señores, hay que decir las cosas como son. Esto no se puede seguir permitiendo. Esa es la realidad. Esto no es capricho, esto no son mentiras, historias mal infundadas. No. O sea, no me van a dejar mentir. Tenemos evidencia. Mira esta mañana lo que me llegó. El ninja borró todo lo que puse en Instagram de Alexa. Cuando vi por primera vez la foto de ella, fue en noviembre del pasado año. Escuche bien, porque no hemos pasado noviembre, ¿no? En noviembre del pasado año, donde la puse post, diciendo que era un sátiro que había violado a un niño. Hasta antier la tuvo en su Instagram. Ahora cuando fui a buscarla, se la quitó. Le hubiera tomado screenshot para que esta página solo sirva para dar noticias como el papagayo sin corroborar. O sea, este bandido que se esconde detrás de una página que no se sabe quién es. Bueno, sí se sabe porque en conspiración con otras personas, porque esto es una ganguita de bandidos que se esconden, unos cobardes jugando a ser famosos, queriéndose hacerse los mascaracachimba. Y han tenido una persecución después de lo de Kevin Fred, que empezaron a echarme tierra ellos mismos, acusándome. Me han soltado un tiempo y agarraron a Alexa, llamándola Samantha Amor, el sátiro. Eso no me lo he inventado yo. La gente que ha seguido ese portal sabe que lo que digo es cierto. Entonces, yo quiero saber cómo las autoridades no saben. Sí, aquí hay gente que ustedes tienen que investigar. Ustedes, crímenes cibernéticos, que ponen tantas trabas cada vez que una persona hace una denuncia, que ya no se sabe para qué existen las oficinas de crímenes cibernéticos. Y se lo digo, ustedes deben de revisar nuevamente su carta de ley y ser menos intolerantes y llamar la atención. Porque aquí algo está fallando. Hay que tener mucho cuidado con las noticias fake. Gente, hay que tener cuidado qué tipo de noticia falsa usted publica. Si esa noticia no sale en Univisión Noticias, si esa noticia no sale en El Vocero, si esa noticia no sale en Telemundo, si esa noticia no sale en la televisión internacional, es una mentira. Hay gente que se presta para hacer daño, para destruir detrás de un teclado,
para perseguir, para acosar, para burlarse, y ese portal se ha burlado de las mujeres, se ha burlado de tanta y tanta gente, creando historias falsas. Mire Marjorie Núñez, otra también, que no sé por qué no está presa. Mire, ahí están las imágenes que pasó Spoke Magazine. Samantha Moore, asesinan a Samantha Moore en Toa Baja. Foto de la escena. Qué bueno que le pasa por cabrón y él le dice sí. Haya muerto en un pastizal en Campanilla, Toa Baja, el supuesto hombre que se vestía de monja para llegar a los baños a las mujeres. Este es el individuo que se metió en el baño del McDonald's en Toa Baja. Mire para allá, Samantha Moore. Hacia Dorado, el misterioso Samantha Moore. De ahí surgen idiotas como este y empiezan a hacer historias con sus mentes sucias. Mira, y después viene esta otra fresca, también hacerse. Porque usted sabe, la gente está tan loca. Aquí los únicos locos eran estos cabrones, estos bandidos que yo no sé por qué no están presos todos. Entonces, ¿cómo es que a mí la policía a mí me va a decir hoy día que ellos no tienen absolutamente nada? ¿Pero qué carajo es lo que está pasando con la policía en Puerto Rico? ¿Cómo que ustedes no tienen nada? Llámenme a mí para ver, para yo decirle qué puñeta tienen ustedes. Si aquí hay querellas en crímenes cibernéticos desde el verano pasado, en contra de estos bandidos, ¿cómo ustedes a mí me van a decir que ustedes no tienen nada? ¿Qué es lo que está pasando? Alesa la mató el internet, punto, y se acabó. Por ahí es que empezó toda la vaina. Acaban de decirme ahora mismo en el live en vivo, señores, que Spoke Magazine acaba de borrar todo de la cuenta de Instagram. Mira, cabrón, tú podrás borrar todo lo que está en tu cuenta de Instagram, pero Crímenes Cibernéticos se va a meter, y aunque tú borres todo, te vas a tener que borrar del planeta, porque a ti te van a encontrar, a ti te van a perseguir. Se mataron a una persona por seguir una campaña de odio en contra mía, y esto te va a pesar, hijo de puta. Tú mismo vas a tener que salir de tu escondite. Se te acabó el asunto. Federales investigan a sujeto por abuso sexual de menor en la Florida. Me lo vas a tener que probar. Me vas a tener que probar. Jovencito fue abusado sexualmente por transexual fugitivo. Me lo vas a tener que probar. Mujer esconde a sátiro. No, mi amor, yo vivo en mi casa muy feliz. Yo no me escondo. Mujer esconde a sátiro. Me lo vas a tener que probar. Reporte de animal. Crueldad de animal. Lo vas a tener que probar. Son muchas acusaciones las que has hecho tú y toda tu bandida de gentuza que está detrás de ti. Casi arrestan a depredador sexual en Rhode Island. Eres un cochino. Me lo vas a tener que probar. Yo salgo a la calle todos los días a la luz del sol. Este cuento se te acabó. Mataste a una de las nuestras. ¿Ok? Y a mí me vienes matando en vida, pero no, sigo aquí, respiro todos los días y ahora con mucha más fuerza. Mucha más fuerza. No voy a descansar. Me destruiste la vida para que no siguiera con el caso de Kevin Fred para nada. Porque no tocaste más el tema. Nunca te interesó la justicia para Kevin, ni para ti, ni todos los que te rodean. Pero te dedicaste a esto, a esta porquería con el otro bandido. Pero se acabó. Se acabó.
y lo voy a gritar a los cuatro vientos y a donde tenga que ir. Vamos a ir a delitos cibernéticos, vamos a ir a donde tengamos que ir. Yo voy a gritar por las cuatro esquinas, te lo juro por la madre que me parió. Se te acabó, se te acabó. Puedes estar seguro. Puedes estar seguro que se te acabó. Puerto Rico recoge su cosecha. A diario. Nos gritan. Maricones. Pato sucio. Estorbo. Pucha. Qué desperdicio. Me das asco. Herodia es el enemigo de nuestro pueblo. Esta situación en Toa Baja. Y aquí en Toa Baja estamos diciendo que nos sentimos indignados por lo ocurrido. Pero gracias, porque la presencia de ustedes hace un elemento de solidaridad. Nos permite entender que la vida es un don y es un regalo del Señor. Y que el respeto a la misma debe ser un compromiso de todas y todos. Por eso es que nuestra definición de pueblo como misión incluye la inclusión, incluye el respeto, la solidaridad. Ese abrazo que como tuabajeños y que como puertorriqueños debemos darnos todas y todos. La presencia en la noche de hoy, como dije, es un homenaje póstumo, pero representa el legado que la vida cegada de Alexa nos permite a nosotros entender que es nuestra responsabilidad lo que representa desde nuestro presente la reconstrucción de nuestro futuro. Nos tenemos que ayudar a educarnos en el respeto y en lo que representan los valores, no en discurso, sino en acción. Su presencia representa acción. Y yo, como tabajeño, quiero decirles a ustedes, gracias por su presencia. A los tabajeños, yo sé que aquí hay vecinos que nos acompañan de otros municipios. Y sirva esto para representar cómo desde Tabaja nos unimos. Y en este ánimo de unidad, pedimos que Alexa descanse en paz. Bendiciones. Sería que me acompañen, porque pocas veces logramos que estas mujeres tengan esta visibilidad. Pocas veces se logra que puedan estar ante una audiencia que las mire con respeto y que se siente a escucharlas sin ofensas, sin burlas y sin despreciarlas ni condenarlas. Mataron a Kim, perdón, mataron a Alexa, pero no, bueno, sí, sí, mataron a Alexa, pero no mataron lo que ella era. Porque lo que ella era sigue viviendo en cada uno de nosotros. Y lo que le hicieron a ella, un acto repudiable, un acto despreciable, y un acto que realmente nos tiene que hacer repensar como pueblo. ¿Por qué? Porque los que se supone que desde una legislatura hagan leyes para defender los derechos de cada uno de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, lo que hacen es muchas veces sembrar odio y sembrar y provocar que puedan discriminarnos más. ¿Cómo podemos confiar en unos legisladores que nos comparan con pedófilos, que nos comparan con criminales, que nos comparan con lo peor de la sociedad? Simplemente porque tenemos una orientación sexual que para ellos no es permitida. El asesinato de Alexa, lamentablemente,
comenzó en muchos púlpitos de nuestras iglesias. Cada vez que un pastor o una pastora comenzaba a predicar odio, cada vez que un pastor o una pastora comenzaba a predicar rechazo, cada vez que un pastor o una pastora comenzaba a predicar discriminación, comenzaba en los púlpitos, cada vez que un pastor o una pastora comenzaba a predicar condenación, cada vez que un pastor o una pastora comenzaba a decir que no eran bienvenidos en la casa de Dios o que no eran aceptados en el reino de Dios, como simples administradores de la gracia allí se ubicaron como bouncers del cielo para decir quién entra o no entra en el reino de Dios. Posiblemente esta gente que tanto nos han excluido, somos los primeros que vamos a estar ante la presencia de Dios, y no tú que mientes, y no tú que rechazas, y no tú que odias, y no tú que discriminas. Qué tristeza que en vez de pararte en un púlpito para predicar del amor, de la compasión, de la misericordia, qué tristeza que en vez de estar en un púlpito para predicar lo que predicó Jesús y lo que predicó con amor, utilices ese lugar para seguir sembrando división en nuestro pueblo. Tristemente represento a la institución que más discrimina, que más rechaza a nuestra comunidad. Pero soy parte de la comunidad y soy parte de esa institución y soy pastora porque amo a Dios y amo a la gente, no importa cómo sean. Y de parte de esos pastores y pastoras que un día los sacaron de la iglesia o les dijeron que se callaran, yo les pido perdón. Yo les pido perdón por las veces que los marginaron. Les pido perdón por las veces que los rechazaron. Les pido perdón por las veces que con odio les hablaron. Les pido perdón por las veces que les dijeron que cambiaran, aunque ellos saben que no pueden cambiar lo que Dios creó, porque solamente Dios no puede cambiar y Él nos dijo que nos amaba. Amén. Por lo tanto, ¿cómo pretenden cambiar lo que ya Dios ha creado? Así que, por ellos y por ellas, yo les pido perdón. Pero hoy, también les quiero dar ese abrazo solidario, ese abrazo de amor, de ternura. Y les quiero exhortar que comencemos a tener en Puerto Rico y que cada iglesia sea una iglesia de puertas abiertas. Pero que sea una iglesia de puertas abiertas al amor, a la misericordia, que sea una iglesia de puertas abiertas al perdón, que sea una iglesia de puertas abiertas al servicio, y que dejemos de estar utilizando un púlpito para lucrarnos y para llevar una palabra que Dios no nos ha mandado a llevar. Gente, perdón por lo que hemos hecho. Y les exhorto a los pastores y a los pastores que comencemos a reivindicar, que comencemos a reivindicarnos, porque por eso cada día la gente tristemente huye más de las iglesias y tristemente se van de los lugares en donde deben ser los espacios de amor y los espacios seguros para la gente. Si no tienes un lugar en donde te acepten a una iglesia, aquí en Toa Baja, justamente aquí en Toa Baja, en el lugar donde tristemente Alexa perdió la vida, hay un lugar en donde se predica vida. Somos la iglesia Cristo para todos, estamos en Levittown. No solamente, y no somos una iglesia gay, somos una iglesia que ama a Dios sobre todas las cosas y que predica que el mandamiento más grande que Él predicó fue amar al prójimo como a ti mismo. Así. Es como un misterio, como una persona el día que nace es el mismo día que muere,
que pierde la vida, y es una cosa que esta muerte no va a quedar en vano, y no puede, es que no podemos permitir que esto vuelva a suceder para volver otra vez a lamentarnos. Este lunes 2 de marzo, 6 p.m., en el Parque del Triángulo, el 83 y Roosevelt Avenue. Es importante que las chicas de Nueva York, especialmente las chicas trans de la comunidad del Bronx, de Queens, de Brooklyn, Manhattan, las que estamos cerca de Nueva York, vamos a darnos cita. Esto es un momento sumamente importante. La ciudad de Nueva York es la capital del mundo, y debemos de ser agradecidas las puertorriqueñas y los puertorriqueños gay y lesbianas que también quieran unirse a este llamado. Yo los invito con todo el corazón. Yo voy a estar allí. Y acompáñenos, porque es importante y va a ser trascendental, y creo que el mejor gesto de agradecimiento que podemos darle a estas chicas del condado de Queens, que muchas son mexicanas, como Elizabeth Chávez, Leanne y tantas otras, Lorena Borjas, que son prácticamente las organizadoras de esta vigilia hermosa que habrá en Nueva York este próximo lunes en Queens, 83 y Roosevelt. Vaya, esto es en Jackson Heights, Queens. Es importante que nos acompañe, porque será un momento muy íntimo, y sé que vamos a llevar un mensaje a esta gran nación de la capital del mundo. Así que es importante, por favor, yo los invito, vayan, por favor, acompáñenos. Voy a hacer un live para que la gente vea. Quiero que la gente vea que vino la gente que vino. El muchacho la está grabando. Vamos a fluir, ¿ok? Ok, ahora sí, si pueden ir a este. Bueno, sí, por favor, algunos de ustedes no tienen cómo encender la vela. Por favor, porque yo no tengo ahora mismo. Se me quedó, pero ahora tengo. Estamos ahora, vamos a encender las velitas. Intentemos que no se apaguen, pero realmente reconocemos. ¿Quieren una velita? ¿Quieren una? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Aquí te dejaron ver a alguien? ¿Te queda? Gracias, mi amor. Sí, intentemos que... Yo pedí una vela, que pudieran traer una velita, pero los que no pudieron traerla, no. Muchas gracias a ella. Tenemos aquí unas velitas. No, para aquí. ¿Quién me falta de velita? ¿Me falta? Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ustedes tienen? Ok, una velita por aquí.
Bueno, ahí están viendo lo que es la vigilia de Alexa, capitaneada por Cristo Cecil, y toda la gente, todos los seguidores que se dieron cita desde el Capitolio. Y realmente es inevitable no tener tanto viento aquí. Si la tenéis encendida, los que quieren decir, los que la tenéis encendida, ¿ok? Ahí están viendo la preparación de la vigilia para entonces comenzar la ceremonia. Yo quiero darle las gracias a todos, a todas y cada una de las personas que están aquí esta noche. Gracias por haberme acompañado en este gesto que hice con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto. Quise que todos fuéramos incluidos. Hicimos esta pequeña vigilia todos aquí. Yo la organicé, pero también ustedes son parte de este momento. Para conmemorar a Alexa. Que definitivamente, aparte de hacerse justicia para Alexa, que esto no quede aquí. Que se resuelva, y como dijo alguien anteriormente, no es la primera víctima que muere por el discrimen, por el rechazo, por el odio, por la poca tolerancia, por la falta de respeto, por la falta de empatía, por la falta de educación, por la falta de un mejor gobierno. No es la primera persona que pasa esto. No es la primera persona a la que le pasa esto. Pero que esto no quede aquí. Que esta muerte de Alexa no sea nada. Y como dije, no es la primera. Pero esperemos que sea la última. Y vamos a declarar y vamos a tener fe de que es la última. No podemos permitir que haya ni una víctima más. Ayer, los otros días, fue Alexa. Pero mañana puedo ser yo o puede ser uno de nosotros. Puede ser cualquiera de nosotros. Y no podemos permitirlo. Como dije, que la muerte de Alexa no quede aquí, que no muera en vano. Que sea un proceso para recapacitar, que sea un proceso para poder reflexionar de cómo utilizamos las redes sociales, de aprender a no compartir las cosas como el papagayo. Si no sabemos que lo que estamos compartiendo viene de una fuente de credibilidad, y aún así, viniendo de una fuente de credibilidad, no compartamos cosas que sencillamente no llenen a los demás, que no los ayuden a ser mejores personas o que no los eduquen. Yo les pedí que trajeran una velita. Yo sé que estas velas, cuando nosotros nos vayamos, muy seguramente va a venir alguien, las va a recoger y las va a botar. Es el proceso. Pero vamos a dejar estas velas aquí. Y cuando ustedes den estas velas, pidan mucho por Alexa. Pero bien importante, yo sé que Alexa está descansando en los brazos del Señor. Pero que bien importante, cuando usted ponga esta vela aquí en el piso, ponga esta vela con mucha fe, con mucho deseo, de que todo lo que está pasando en Alexa nos va a ayudar a ser mejores personas. Vamos a hacer un compromiso con nosotros mismos de educarnos más,
de educar. Como dijo mi compañera, pedir paciencia para enseñar a los demás y que podamos ser mejores personas día a día. Bueno, mis amores, esto fue una pequeña velada cibernética para que viéramos y pudiéramos presenciar los momentos más importantes de la vigilia. Y de verdad que fue muy bonito, ¿no? Ver todos estos eventos, ¿no? Que nos enseñan a nosotros cómo de pronto tomar conciencia de lo importante, ¿no? que es defender la vida nuestra y la de los demás. Independientemente que no nos llevemos bien, que pensemos distinto, vamos a tomar esto en serio. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. Somos hermanos, hermanas, y lo único que queremos es vivir en paz. Tanto cuesta. ¿Qué daño hacía Alexa? A cada uno de nosotros nos han matado. A cada uno de nosotros nos hirieron. Y no podemos olvidar que no es la única muerte. El matriarcado, como le digo yo, de las trainees también estuvo en Toa Baja. Escuchemos. Buenas noches a todas y todos. Gracias por estar solidarios con la situación. Y yo, Ivana Pérez, como mujer de este país atrás, quiero expresar lo que he vivido constantemente por cómo la gente me ve, y que esto nos sirva de enseñanza a muchos, incluyéndome, para aprender a mirar a la gente diferente, a tratar a la gente diferente, y no por lo que veamos tratarla, sino por lo que cuando interactúas con una persona realmente entiendas que es la persona. Yo creo que es un momento de reflexionar para todos, y como bien dije, me incluyo, para que no vuelva a pasar esto. Y quiero que todos repitan conmigo, pero bien alto, que llegue hasta donde está Alexa. Ni una más. Ni una más. Ni una más. Pero duro que se escribe. Ni una más. Gracias. Ser humano, pero yo le prometo a ella que
que no más Alexas van a ver en Puerto Rico, porque este desorden de barbajo y delincuencia se tiene que terminar. Gracias, Alexa. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Kimberly Vázquez Alciliares. Vamos a dar un fuerte aplauso a los primeros Soraya. Ay, son de todas. Vengo esta noche en representación de toda nuestra comunidad, nuestros hermanos chicos trans, nuestras hermanas chicas trans y las personas de género no binario. Estamos de luto, a nosotros también nos mataron. Estamos de verdad sorprendidos con esto que estuvo pasando esa madrugada del domingo para lunes, y estoy en representación de todas estas personas que estamos tan conmovidas. Yo me comprometo también con Alexa y me uno a las palabras de Soraya en que pondré mi granito de arena para que no vuelva a pasar, ¿verdad? Y que en cada momento que vea a cualquier persona que sea de mi comunidad, ahí me pararé, haré el tapón más grande del mundo, y hasta que yo no haga lo que tenga que hacer y esté en mis manos, no me voy a mover. Estamos viendo dolidas por todo lo que ha pasado en esto, ¿verdad? Y de verdad que estamos más que dolidas, sorprendidas, porque esto no le debe pasar a ningún ser humano del planeta, ¿verdad? Gracias por la oportunidad al pueblo de Tua Baja, gracias por todo el acogimiento, de verdad que estamos más que agradecidas por todo lo que están haciendo, y de verdad que si hacen esa figura o lo que vayan a estar haciendo en conmemoración de Alexa, de verdad que se lo vamos a agradecer en el alma siempre. Gracias y un aplauso para todos ustedes que están aquí. Mis amores, esto fue un pequeño resumen de las vigilias de Alexa en Puerto Rico. Espero que lo hayan disfrutado. Me parecía necesario y bueno que tuviéramos un update. Recuerde, importante utilizar los hashtags. Este lunes tenemos una cita en el condado de Queens, 83 y Roosevelt, Jackson High. La vigilia a nuestra hermana Alexa, este lunes 2 de marzo, Parque del Triángulo, 6 de la tarde. Es importante que nuestras hermanas, nuestros hermanos de la comunidad también, puertorriqueños, latinos de todas partes, mexicanos, toda la gente que apoya a nuestro colectivo, a nuestra ciudadanía trans, acompáñenos este lunes. Hagamos historia. Necesitamos apoyo. Y si el pueblo apoya a nuestro género, el camino será un poco más fácil, más liviano. Ayúdenos. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de decirle basta al acoso, a la persecución, a la transfobia. Gente cobarde que se esconde detrás del internet, que se
esconden detrás de páginas falsas, que por obtener likes y seguidores inventan historias difamando, degradando, afectando la vida de tantos y tantas, no tan solo a nosotras, a las mujeres, degradándolas, desnudándolas, a los hombres queriéndolos sacar del closet, como si fuera un delito criminal. Un portal que solamente quiso solamente hacer daño, donde personas como esta soqueta le siguieron el juego. Aquí están las evidencias. ¿Cómo las autoridades de Puerto Rico van a decir que no tienen nada si esto comenzó en internet? Pero esto no se va a quedar así. Porque si no es la justicia, será la justicia cibernética, será la justicia divina. Pero así es la vida. Y de eso se trata. Y todas las personas que aportaron a este crimen lo van a pagar, sea con la justicia humana o con la justicia divina, por más que se escondan. Esto no se queda así. Esto no se queda así. Y le hacemos un llamado a las autoridades. Esta semana comenzamos una campaña. Voy a poner los números aquí para que empecemos a llamar, a denunciar a este portal, que fue el primero y que todos los demás también, porque aquí han habido unos cuantos que le han seguido y le han jugado el mismo juego. Este es otro, 787-OP. Hayan muerto en el pastizal de Campanilla, supuesto hombre que se vestía de monja y hoy está haciendo campañas positivas en pro de las trans. Sus últimos momentos de vida quedaron grabados. Mire, buscando, son personas que no son ni periodistas. Yo no sé cómo el Colegio de Periodistas no ha hecho nada. Rafael Lenny López, todos estos periodistas serios y responsables. Ustedes pueden hacer algo. Ustedes pueden someter una ley para que estos portales salgan de circulación. Y deben de ser más implacables con el tema de la difamación y que estos charlatanes salgan de circulación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay políticos que están apoyando a estos títeres? Este lunes, vigilia a nuestra hermana Alexa. Por favor, le pedimos a toda la comunidad trans, especialmente a las puertorriqueñas, dejemos las diferencias a un lado. Este lunes vamos a reunirnos todas con una sola voz.
esto fue todo por esta noche. Gracias a toda la gente que está por ahí. Sasha Livia, Cacha, Cacha, besito. Te extrañé por el día, pero me imagino que estabas descansando de tu radiación. Veo a Wendaliz por ahí. Veo a Jessica. Jessica, mi amor, te adoro. Alex Mancito, mi vida, un besito. ¿Cómo estás, corazón bello? Déjame ver quién más está por ahí. Mira, cerró su página de Instagram, Samantha, ¿viste? Pero imagínate, no va a cerrar su página si sabe que está caliente. Sabe que la cagó y la cagó bien duro, tú sabes, ¿no? Y mire, señores, cuando usted emite comentarios como los que esta gente hicieron de Alexa, eso tiene grandes consecuencias. Eso tiene grandes consecuencias. ¿Ok? Carmen Centeno, saludos, mi amor, un abrazo. ¿Cómo estás? Madeline. Iris Bella, un beso. Kennedy González. La cerraron. Bueno, no contaban con esta. No contaban con esta. Y no podemos parar. No podemos parar. No podemos parar porque no lo podemos permitir. Y debe de existir una ley que nos proteja, que sea un crimen. La transfobia se está logrando en tantos otros países. ¿Por qué en Puerto Rico no? ¿Ah? Y vamos a ir a donde tengamos que ir. Tenemos que estar unidas, lo más importante, y organizadas. Aquí nadie nace sabiendo, todas vamos aprendiendo y desaprendiendo en el camino. Algo que tengo que reconocer y admirar. Me encantó mucho el discurso de Ivana, cuando decía Ivana que teníamos que aprender que ser tolerante y se incluía. Cuando hace esos comentarios, un comentario de humildad, dándome a entender que acepta que falló, cometió un error, el compartir una noticia falsa, porque si venimos a ver... Ese fue el error para mí, más garrafal, que parece que la gente pues no le ha querido. Pero mire, señores, hay que pasar la página, porque entonces no vamos a llegar a ningún lado. No podemos seguir buscando culpables, como digo. Yo creo que aquí todos tenemos que asumir una culpabilidad y en lo que nos debemos de todos concentrar es ahora mismo pedirle a las autoridades que hagan su trabajo, porque ellos dicen que no hay nada. Entonces, si no hay nada, ellos no han hecho su trabajo. Porque desde el año pasado, este portal viene persiguiendo, acosando y diciéndole a la gente en qué pueblo, dónde estaba esto, lo otro, pito, flauta. Desde el año pasado, un portal que lo sigue más de 50,000 personas. Entonces, ¿cómo a mí la policía me va a decir que no sabe? Eunim Alvarado, Spawn Magazine, posteando todo lo negativo que decía la gente del sátiro llamado Samantha Amor. ¿Lo vieron? Miren, de ahí es que nace. Estos bandiditos como Carlito, que se quiso guillar de payasito, de libretista. Y esta otra charlatana. Entonces, ¿cómo a mí la policía de Puerto Rico me va a decir que ellos no tienen nada que ver? ¿Cómo que no tienen nada que ver? Y todo esto que hicieron, y todo esto que dijeron, no le vamos a hacer nada. O sea, aquí no hay escarmiento para nadie. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? El departamento de la familia se ha metido en la casa todavía. Es la hora que en Puerto Rico no sabemos quién carajo fueron los padres de Alexa. O ustedes ya saben, ya lo vieron. Se ha dedicado el departamento de familia a meterse allí a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que puede estar sucediendo con sus hermanas.
si sus hermanas también están corriendo peligro. Señores, esto es serio. Y mire, yo no tengo miedo. ¿Sabe qué? La experiencia que me hicieron pasar después de lo de Kevin Fred me hizo mucho más fuerte. Me hizo enfrentarme a mi pasado, me hizo enfrentarme a mis miedos, a mis demonios. Fue doloroso, me deprimí, me caí muchas veces. Pero esta segunda vuelta no me van a tumbar. Y si me tumban, me voy con dignidad. Yo no le tengo miedo a la muerte. Métanme presa, que me metan presa. Si yo en la cárcel soy reina, todas somos reinas en la cárcel. ¿Ah? ¿Tú te crees que yo voy a sufrir adentro? No. Yo voy a tener un harén de hombres allá adentro, no voy a pagar luz, no voy a pagar comida, no voy a pagar nada, me van a llevar la comida en la cama. O sea, ¿tú crees que tú me haces daño a mí? No. ¿Me quieren matar? 50 años, ya yo hice todo lo que yo tenía que hacer en mi puta vida, hice lo que me dio la gana, a mi manera. Me puedo ir mañana, y si de eso corre, pues, para que se haga algo por las demás, por las que vienen, por la nueva cepa, pues que se joda. Que se joda. Pero yo no voy a descansar esta vez. Y esta vez no nos vamos a quitar. Y queremos justicia para Alexa. Y queremos justicia, pero ya. Así que la Policía de Puerto Rico, Crímenes Cibernéticos, el FBI, tienen la responsabilidad en sus hombros. Y no queremos excusas. No queremos cuentos baratos. Queremos soluciones. No excusas. Soluciones. Buenas noches si son de noche. Buenos días si son de día. Buenas tardes si son de tarde. Yo me despido. Gracias por haberme acompañado. Y bueno, el lunes, todo el mundo para la vigilia. No podemos dejar caer esta nueva batalla que tenemos. No podemos dejarlo caer. Queremos justicia. Y ya. Justicia para Alexa. Y justicia para todos esos crímenes. Que no se han esclarecido. Justicia para Alexa. Justicia para todas. Porque todas somos Alexa. Justicia para Kevin Fred. Justicia para Rubén Báez García. No podemos olvidar a los nuestros, porque entonces sería en vano toda la lucha que hicieron esas grandes guerreras de Stonewall, Silvia Rivera, Christina Haywood, entre otras. No lo podemos dejar caer. Gracias por acompañarme. Buenas noches. Bye bye.